Buenas a todos mis perturbados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes de nada, espero que estéis pasando un buen día. Y bueno, vamos al vídeo de hoy, que la verdad que es una teoría mía particular, aunque cobra mucho sentido cuando os diga cuando os cuente lo que os voy a contar ahora, ¿no? Ya os digo, es una simple teoría, aunque según os le explique mi forma de ver, probablemente cobre sentido y muchos estéis de acuerdo. Bien, voy a hablar sobre el tráiler del Call of Duty Infinite Warfare, como se diga, el tráiler reveal. Vamos a ver, diréis, joder, Pertur, no está gustando, está lleno de dislikes. Yo ahora mismo, según lo estoy viendo, tiene 1,5 millones de dislikes. Y si le dais F5 a la página, los dislikes siguen subiendo. ¿Por qué dices que es una estrategia de marketing? Pues muy sencillo. Pensad una cosa, en un vídeo en YouTube, ¿qué dislike qué es? Es una referencia para tú saber si el vídeo gusta o no, ¿vale? Eso es lo normal. Pero pensad una cosa, Call of Duty Infinity War lo que quiere es que hablemos de ese Call of Duty, ¿no? Y probablemente hablemos más si decimos, menuda puta mierda el tráiler de Call of Duty, tiene 1,000,000 de dislikes el Call of Duty, el tráiler es una mierda, es esto, guau, pues tiene un montón de repros y tiene un montón de dislikes. Pensad una cosa, lo que quieren es que se hable del juego. ¿Qué mejor manera para hablar de un juego que votándolo mal para que la gente diga, joder, menuda mierda, no me gusta, joder, tiene un montón de dislikes? Oye, ¿qué vídeo es el que tiene ese tanto dislike de Call of Duty? Toma este, pum, y se lo pasa a mi colega. Joder, tío, pues he visto un trailer de Call of Duty que está, tiene 1,500,000 de dislikes, pásamelo a ver, y otro que lo ve. Y así sucesivamente. Es una estrategia de marketing, ni más ni menos, o sea, es mi teoría, ¿vale? Espero que la respetéis, espero que me digáis en los comentarios qué opináis. Independientemente de que os guste el tráiler o no, ¿vale? Eso es totalmente independiente. Yo no quiero opinar porque no hemos jugado al juego y no puedo decir. Sí que es verdad que el tráiler de Battlefield me ha encantado mucho más que el de Call of Duty, pero no por eso os voy a despreciar ni uno ni otro, ¿vale? Deciros que esa es mi teoría, ¿no? O sea, realmente pienso que es puro marketing lo que se está llevando a cabo. Y lo que quieren es que hablen del juego. O sea, simplemente lo que quieren es que hablen del juego, ya sea bien o sea mal, para dar a conocer más este juego. O sea, realmente Infinity Wars con este juego se la juega mucho debido al fracaso, entre comillas, del Call of Duty Ghost. Digo entre comillas porque hay gente que le gusta. Y no entiendo por qué, pero bueno, hay gente que le gusta, entonces realmente no quiero, o sea, a ver si me entendéis, es una simple teoría. Pensar que si probablemente hable más de un vídeo si tiene muchos likes que si tiene muchos likes. Un vídeo puede gustar mucho, este vídeo me ha gustado, pim pam. Pero si tú, por ejemplo, últimamente con tus amigos, oye, ¿qué os parece el trailer de Call of Duty? Pues a lo mejor uno te dice, joder, tiene muchos likes, otro te dice, wow, tiene 1,000,000 de likes. Y siempre habrá alguien que te diga, ¿qué vídeo es ese? Yo no lo he visto, pásamelo. Le pasas la URL, pum. Y así sucesivamente, la pelota se va moviendo, se va hablando del nuevo Call of Duty y al final se da a conocer a más público, que es de lo que quieren, dar a conocer más a un Call of Duty, más de lo que se le conoce, y llegar a más público y a público nuevo, a público emprendedor que pueda como un poco retomar la saga, ¿no? El hecho de que mucha gente que lleve mucho tiempo jugando a Call of Duty, muchas sagas, puede llegar a estar un poquito cansado y decida pasarse a otro tipo de juegos, pues es como un poco tomar el relevo a... un relevo generacional, ¿no? Por decirlo de algún modo, sí, un relevo generacional de unas edades a otras o de unas personas a otras. Ni más ni menos que lo que quieren en marketing, quieren darse a conocer, quieren darle mucho bombo a Black Ops, a este nuevo Call of Duty, y veremos a ver qué sucede. El reclamo que van a usar este año es la remasterización del Call of Duty 4, Modern Warfare. Así que lo he dicho, gente, en vídeo cortito, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué opináis sobre mi teoría. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, perturbados. Chao, chao.